Hoy voy a preparar unas deliciosas pechugas rellenas de espinacas súper súper fácil. Espero les guste. Y estos son los ingredientes. 4 pechugas de pollo, 3 tazas de espinacas, 1 taza de queso crema, 1 taza y media de queso ricota, 1 taza de queso mozzarella, 1 cucharada de paprika ahumada, pimienta negra molida, dos dientes de ajo y sal de ajo con perejil al gusto. Y ahora vamos a la receta. Son tres tazas de espinacas frescas y están bien lavadas y escurridas. Las voy a cortar y no las cocino antes. A mí me gusta agregarlas crudas y que se cocinen en el relleno. Eso también hace que las pechugas queden bien jugositas y además con esta mezcla de quesos el sabor es, es delicioso. Ya voy a preparar el relleno. Lo primero que agrego es el queso ricota, que es uno de mis favoritos. El queso crema. Queso mozzarella. Es solo una taza de queso mozzarella. Y una cucharadita de sal de ajo. Es bien poquito, solo para darle saborcito. Y voy a mezclar, voy a tratar de que quede bien, bien mezcladito. Aquí mismo voy a agregar las espinacas y lo voy a revolver hasta que todo quede bien, bien integrado. Ya voy a mezclar los condimentos, agrego la sal de ajo con perejil, la pimienta negra y la paprika ahumada. Solo son tres condimentos y recuerde que las cantidades son al gusto. Lo voy a mezclar muy bien. Ya voy a cortar las pechugas y lo primero que hago es buscarle el lado. Esta parte siempre queda hacia abajo. Voy a comenzar el corte aquí y trato de que sea bien parejo y que quede debe quedar como una bolsita para evitar que se salga el relleno tiene que ser un cuchillo muy muy filoso para no batallar y de esta misma forma voy a hacer el resto de las pechugas ya voy a rellenar las pechugas a mí me gusta que lleven bastante me gusta que lleven bastante relleno, solo que puedan cerrar. Ojalá preparen esta receta que es deliciosa y, aunque parece que es muy elaborada, la verdad es que no lo es y vale la pena probarlas porque son deliciosas. Las cierro con palillos de madera, tienen que quedar bien cerraditas para que no se salga el relleno. Ya todas las pechugas están rellenas, las voy a condimentar y lo hago por ambos lados. Recordemos que esta es la mezcla de sal de ajo con perejil, pimienta negra y paprika. La agrego, las volteo y las condimento por el otro lado. Tengo la sartén precalentada a fuego alto, agrego un poco de aceite y los dos dientes de ajo que aplasté un poco. Los voy a dorar por un par de minutos porque quiero que saborice el aceite. También voy a cuidar que no se quemen para que no se altere el sabor. Pasado el par de minutos, retiro los ajos que ya están bien doraditos pero no quemados. Ya el sabor quedó en el aceite. Es el momento de sellar las pechugas y esto se hace para conservar los jugos para que al hornearse no queden secas. Las voy a dorar. 5 minutos por cada lado, sin cubrir y a fuego alto. Ya las pechugas se doraron por un total de 10 minutos, quedaron bien doraditas por ambos lados, las voy a retirar del fuego y las voy a ir colocando en el refractario donde las voy a hornear. Tengo el horno precalentado a 420 grados Fahrenheit, lo voy a hornear por 20 minutos. Recuerde que el tiempo varía dependiendo de cada horno. A mí me gusta agregar queso mozzarella para que se gratine la parte superior de la pechuga, aunque debo decir que se me terminó. Voy a probar con este, con este queso que es tipo americano. Vamos a ver cómo gratina. Ya pasaron 20 minutos, pero me gusta utilizar el termómetro para asegurarme de que están bien cocinadas. Lo inserto y debe marcar 165 grados Fahrenheit. Después de exactamente 20 minutos, ya las pechugas quedaron en su punto, deliciosas y jugositas. Yo las voy a servir con espagueti y ensalada. Y es así como quedan estas deliciosas pechugas rellenas de espinacas, como ven, súper, súper fácil de preparar. Espero les haya gustado y si es así, no olviden suscribirse, dar dedito arriba, pero sobre todo dejar su comentario para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi video y hasta pronto. 拜拜。Bye bye.